Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos, bienvenidos a este primer noticiero callejero, el primer noticiero urbano de la ciudad. A partir del día de hoy y a través del www.enlacecritico.com te vas a enterar de todo, noticias policiales, noticias deportivas, culturales y por supuesto de las investigaciones nos encargamos nosotros. A partir del día de hoy a las 20 horas por www.enlacecritico.com te vas a enterar de todo. Tenemos un buzón de testigo, tenés que comunicarte al 013-489-1548-1881 y nosotros nos acercamos a tu barrio. Nos importa lo que te pasó, lo que te puede llegar a suceder, cuáles son tus problemáticas. Nosotros vamos a estar ahí para informarte. Gracias por acompañarnos. Y estas son las noticias. El 8 de diciembre llegan las pastillas del abuelo al Club Pellegrini. Estuvimos en diálogo con Ezequiel Rodríguez de Distinto Producciones. Vení que te cuento más. El rock nacional llega a Zárate una vez más. Ezequiel Rodríguez, ¿qué va a pasar en este lugar? ¿Dónde estamos? Estamos en el Club Pellegrini. El 8 de diciembre nos visitan las pastillas del abuelo. Así que una fecha importante para la ciudad. Y se están abriendo las puertas, así que venimos muy bien. Bien, ¿y cuál es el show? ¿De qué manera se van a presentar acá en Zárate? ¿Qué conocimiento tenés? El show tiene una duración de 2 horas aproximadamente. Pueden venir de 7 años en adelante porque la idea es integrar la familia, lo que es el rock, sacar la connotación de violencia, así que bueno, es un show muy importante porque la banda viene a hacer Luna Park, viene recorriendo el país y que se presente acá habla muy bien de lo que estamos haciendo, así que estamos muy contentos. ¿Están por primera vez en Zárate? No, ellos ya vinieron hace 7 años me parece. Así que bueno, poder traerlos de vuelta es un desafío y estamos preparados para hacerlo, así que feliz, viste, de todo lo que está pasando. Bueno, falta muy poco tiempo para su llegada. ¿Qué dicen aquellos que van a participar, aquellos fanáticos de las pastillas? Y hay muchas preguntas, la gente está contenta por esto y por todo lo que se viene. Hay mucha expectativa, la venta de entrada viene muy bien. Así que por ahora es todo positivo y esperamos seguir así, ¿viste? De esta manera. Agradecido a ustedes por el espacio y porque siempre están difundiendo nuestro trabajo. Bien, ¿cuánto salen las entradas? ¿A dónde las conseguimos? La entrada tiene un valor de 550 pesos. En Zárate la consiguen Power Record o en Planeta Digital y en Campana en Einstein. Tuentrada.com por internet o Mercado Libre. Bien. Sí. No, y después tiene un montón de puntos, pero que están en Capital o en distintas ciudades del conurbano. Bueno, te dejo la posibilidad de que seas vos mismo quien invites a todos aquellos fanáticos de las pastillas del abuelo que se acerquen el 8 de diciembre. Bueno, los invitamos a todos el 8 de diciembre al Club Pellegrini para apoyar este gran movimiento, que gracias a ustedes se están dando estas cosas y se vienen muchísimas cosas más para el año que viene, así que muchas gracias. ¿El rock se quedó sin censura en Zárate? No lo puedo decir todavía, ojalá que entiendan de qué se trata. Y bueno, si entienden, esto va a ser muy favorable para la ciudad. Así que saludo al intendente y que algún día me convoque para una charla. Después de las elecciones del 22 de octubre, habrá cambios importantes en el Consejo Deliberante de la ciudad. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la presidencia? Estuvimos en diálogo con Ariel Ríos. Ariel Ríos, presidente del Consejo Deliberante, ya falta muy poco tiempo para el 11 de diciembre. ¿Cómo se va a disputar lo que va a ser la presidencia a partir de este 2017? Bueno, justamente el día 11 se va a tomar la jura a los nuevos concejales. El día 10 ya cesan los actuales, mandato de 4 años, ya mandato vencido. Y justamente en esa sesión, que es una sesión preparatoria, va a haber un presidente provisional que es transitorio y que por supuesto va a llevar adelante una sesión en la cual se va a elegir las autoridades de este cuerpo, no solamente el presidente, el secretario, los presidentes de comisión, todo lo que es la venda interna y administrativa de este consejo, ¿no? Bien, ¿y cómo va a ser la elección del futuro presidente del Consejo Deliberante para que la gente lo entienda? Sí, para que lo tenga por simple mayoría, esa es la realidad, lo que contempla hace ya 3 elecciones, a mayor cantidad de votos de los concejales presentes, se va a elegir el presidente y, por supuesto, el secretario en la misma elección, ¿no? ¿Usted tendría chance de poder ser nuevamente el presidente del consejo? Mira, todos los concejales, en principio, en lo particular, yo, por una cuestión personal, no estaría entrando en esa posibilidad,
Pero bueno, también lo dará el cuerpo, ¿no? Si vos me preguntás a título personal, no quisiera hacerlo nuevamente porque hay una cuestión de renovación que uno apuesta, pero también hay una realidad del propio cuerpo y la propia política que se lleva adelante desde Nuevo Zárate, ¿no? Usted hablaba de renovación en el transcurso de este año 2017 y la posibilidad de irse a La Plata a acompañar a la diputada provincial ya electa Patricia Moyano. ¿Va por ese camino? Mira, puede ser cualquier opción. Una puede ser esa, volver al Ejecutivo Municipal. Recuerdo, yo estuve ya presente en la Secretaría de Gobierno, así que uno no descarta nada, va a hacer lo que el equipo le conviene y lo que el intendente, en este caso Osvaldo Cáfaro, considere mejor para nosotros, ¿no? Pero estaría cerca de La Plata. Mira, es una cuestión que la vamos a definir en estos días. En principio a mí, como soy parte de este equipo, no me disgustaría ninguna de las dos, ¿no? Bien, en el Consejo Deliberante quedan dos sectores realmente marcados, Cambiemos y también el sector de Nuevo Zárate. Sí, claramente hay casi dos bloques, uno podría decir, y después complementaría a la gente de lo que era el Frente Renovador, pero en principio sería la gente de Unidad Ciudadana a través de Nuevo Zárate y Unidad Ciudadana lo que era el Frente para la Victoria y el otro lado Cambiemos. Yo creo que son los dos bloques mayoritarios que estarían justamente con posibilidades de acceder a la presidencia de este cuerpo, ¿no? Y si tuviéramos que hablar de un futuro presidente del Consejo Deliberante dentro del bloque de Cambiemos, ya hubo negociaciones, ya hubo diálogos, ¿quién podría ser? ¿A quiénes presentarían? Mira, no, sinceramente no ha habido así diálogos en estos días, no significa que no pueda haberlo en estos días, puede pasar estos días más y volver a retomar una charla. En principio no habría ninguna con Cambiemos, al menos, ¿no? ¿Se escucha algún nombre? No, la verdad que no. Nosotros creo en principio tenemos intenciones que continúe a través de algún presidente de Nuevo Zárate, algún concejal de Nuevo Zárate, pero eso es una posición del bloque, digo. Después seguramente Cambiemos intentará conseguir la presidencia para Cambiemos. Pero bueno, eso se definirá a partir del día 11 en esa sesión preparatoria y si hay consenso para la votación, ¿no? ¿Hablaron con los concejales que quedaron totalmente dislocados en lo que es la gran mayoría de Cambiemos y Nuevo Zárate? Mira, hay un diálogo permanente en este Consejo Deliberante. Evidentemente son tiempos no muy fáciles, pero de todas maneras el diálogo siempre existió a nivel informal y a través de cada comisión, a través de cada sesión, y en principio nunca se perdió eso. Ayer a las 13 de la tarde, el llamado a bomberos voluntarios fue por parte de los vecinos de la ciudad de la calle 2 y Belgrano. Se había provocado un incendio. La pregunta es, ¿fue provocado o fue un desperfecto eléctrico? Mariano Chávez. Mariano Chávez, un incendio en la ciudad, ¿qué fue lo que ocurrió y a qué hora? Sí, tuvimos un incendio ayer cerca de las 3:20 aproximadamente de la tarde, en el cual un vecino llama advirtiendo que sale un poco de humo de una vivienda que aparentemente en el lugar no se encontraba nadie. En el cual, bueno, sale el móvil de primera salida. Se da aviso a policía, ya que por lo que dijo la vecina no había nadie para poder ingresar al lugar. Cuando el móvil llega al lugar, bueno, comprueba que sí, que era un incendio declarado dentro de la misma. Y al no haber nadie, bueno, tuvo que forzar una puerta para poder ingresar, para poder extinguir el fuego, ¿no es cierto? Por la magnitud del incendio, ya que aparte de lo de interior, era techo de teja con machimbre, que tiene como un roguero y es un cartón, que por el mismo cartón se propaga para otros ambientes de la vivienda, en el cual, bueno, se bajó tres móviles más del cuartel con más personal para poder trabajar y extinguirlo lo más ligero posible, que no se propague para las otras habitaciones, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿El incendio ocurrió en barrio Orsi? ¿En qué calles? Sí, en la calle Belgrano, esquina calle 2, justo la casa de la esquina. ¿Las pérdidas fueron totales? Las pérdidas fueron totales de una habitación completa, parte del baño. Se logró, bueno, cortarlo al fuego antes que vaya para el techo de teja de dos aguas, antes que vaya para el lado del comedor. Y del otro lado se cortó que no vaya para el otro dormitorio que había en la vivienda, ¿no es cierto? ¿Se sabe qué provocó este incendio? ¿Pudo haber sido por un desperfecto eléctrico? Desconocemos, nosotros desconocemos. Sé que los propietarios hablaban entre ellos, que después, bueno, lo va a tener que ver policía o quien se haga cargo de la situación. ¿Pudo haber sido un incendio provocado? Que se lo prendieron fuego, eso es lo que decían ellos. Nosotros nos abocamos a la extinción del fuego,
que no se propague, y después a eso lo hace la justicia, no lo hacemos nosotros. El domingo a las 7 de la tarde se registró un asalto en el obrador de Termoeléctrica Argentina. Delincuentes ingresaron para llevarse mercadería evaluada en $1,000,000. Hablamos con el periodista Carlos Riedel. Carlos Riedel, el domingo hubo un robo aquí en la ciudad, nada más y nada menos que en la termoeléctrica. ¿Qué pasó? Sí, bueno, es el obrador que está sobre el camino 038. Sucedió aproximadamente alrededor de las 19 horas, cuando según las versiones, dos personas se acercaron a la cabina de vigilancia que está en la entrada, vestidos con ropa inclusive de operarios, con cascos incluidos. Preguntaron si estaba en funcionamiento el servicio de enfermería. El vigilador le dijo que no, y fue en ese momento cuando uno de los individuos extrajo un arma y lo redujo, mientras el otro ingresó a buscar al compañero del vigilador, que justamente estaba en una de las oficinas, los containers que se usan para tal efecto en la obra, junto a unos ingenieros. Así que, bueno, también a punta de pistola los redujeron, los encerraron justamente en esa oficina, y a partir de ahí, bueno, aparece un tercer sujeto que quedó de vigilancia de ese lugar, y al predio ingresaron en principio dos camiones. Allí comenzaron la recorrida violentando otros contenedores, de donde trajeron material importante en lo que hace a herramientas que se utilizan en la obra, y bobinas de cable para alta tensión, que obviamente son de cobre. Además de los dos camiones que ingresaron, había en el exterior un automóvil. Los testigos no pudieron dar mayores detalles con respecto a marca o color, que fueron en los que llegaron los primeros sujetos. No se sabe a ciencia cierta qué cantidad de personas, de delincuentes intervinieron, se supone que fueron más de 5, y también hay que destacar que el lugar, que tiene unas 25 hectáreas, tiene 8 cámaras de seguridad que habían sido movidas de foco para que no pudieran tomar las imágenes correspondientes al asalto. En el lugar actuó policía científica, tratando de levantar huellas o algún indicio de lo que había sucedido, y hasta el momento realmente no se han tenido más detalles sobre lo que pasó justamente este domingo. Sí, una de las empresas, Siemens, para ser más exacto, fue la más perjudicada, porque fue a la que mayor cantidad de herramientas se le sustrajo. ¿Se sabe en qué precio está evaluada la mercadería, los productos que se robaron estos delincuentes? Se está hablando de un monto superior al $1,000,000. La policía está investigando, imagino, esta situación. ¿Hay personas detenidas? No, hasta el momento no. Una parte de la obra estuvo parada porque obviamente se seguían tratando de buscar huellas, de buscar indicios de lo que había ocurrido. Y como te repito, la empresa más perjudicada, que fue Siemens, todavía no tenía trabajando a sus operarios. Gracias por acompañarnos en este nuevo desafío. Ha sido un placer compartir las noticias con todos ustedes. Nos encontrás en www.enlacecritico.com. Será hasta la próxima.